Parece, muy queridos amigos, que se nos hubiera agotado la capacidad para asumir ciertas sorpresas y para levantar la voz de protesta por ciertas atrocidades. Ervin Hoyos, que es un luchador de cuantas batallas por la verdad en Colombia, representante de unas víctimas de las FARC, que no han sido respetadas, que no han sido indemnizadas, que no han sido cuidadas como tales, está librando una batalla maravillosa e histórica. Y lo que acaba de revelar en la hora de la verdad hubiera sido motivo en cualquier país del mundo para un escándalo gigantesco de la prensa y para una actuación de los tribunales que hubiera desembocado en la captura y en el encierro en una cárcel del magistrado de la JEP que cometió semejante desaguisado. La historia es muy sencilla, como nos la contó Ervin Hoyos. En un enfrentamiento en Dabeiba, en la peor época que vivió ese municipio atormentado, hubo un enfrentamiento entre el ejército y unos guerrilleros con camuflado y guerrilleros con sus armas, y fueron dados de baja dos de ellos, uno de los cuales es el del señor de nuestro cuento. Ese hombre, así dado de baja, fue motivo de una diligencia judicial de levantamiento del cadáver, y la señora del hombre vino y lo reconoció al día siguiente de su muerte. Sí, ese es mi marido, el marido de camuflado y el marido que portaba un fusil en combate con el ejército. Ahí quedan las cosas, y tiempo después viene una acción contencioso-administrativa en el Consejo de Estado para que el hombre sea reparado. Y entonces lo repara el Consejo de Estado, como es muy generoso. El pedido que se hacía por indemnización de perjuicios era de 390 millones, y el Consejo de Estado ordenó que la nación, es decir, nuestros impuestos, le pagaran a la familia de este bandido dado de baja en una acción legítima del ejército en contra de la guerrilla, 780 o 760 millones de pesos, el doble de lo pedido. Hasta ahí venían las cosas, que ya eran suficientemente graves, porque aquí los bandidos, los guerrilleros, mueren y después resucitan como campesinos inocentes que son dados de baja por el ejército, en lo que llaman comúnmente los famosos falsos positivos. Pero ahora viene lo peor está por llegar. La JEP resuelve ir a descubrir las atrocidades que el ejército cometió en Dabeiba, y descubre el cadáver de un hombre que resultó ser el cadáver de este guerrillero que murió en combate, de este guerrillero que murió con un fusil en la mano disparándolo contra el ejército de Colombia, de este guerrillero por el cual la familia había cobrado por sentencia del Consejo de Estado, plenamente identificado como tal, 780 millones de pesos. Pues la JEP, el magistrado de la JEP, resuelve que ha encontrado a este hombre que estaba desaparecido, ya desaparecido, el guerrillero que fue dado de baja, el guerrillero por el que fue indemnizada la familia. Ahora es un desaparecido que aparece. Y aparece, y entonces la JEP hace semejante escándalo. Dabeiba es un lugar donde el ejército enterró sin ninguna consideración personas inocentes que estaban desaparecidas, pero que la JEP las ha encontrado. El mismo sujeto. Es decir, nos tienen lista otra indemnización para la familia, que no vendrá esta vez del Consejo de Estado. Ya les dará pena ir al mismo sitio para la misma indemnización. Irán seguramente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empujados por la JEP, que es un antro de bandidos que acompañan a las FARC, porque este acto lo demuestra, este hecho lo demuestra. Es que si la JEP tiene algún sentido de la dignidad y del decoro, tiene ella que impulsar una acción contra este
magistrado que resolvió encontrarse un cadáver que ya había sido reconocido como tal, es decir, como un muerto en combate, como un guerrillero bandido, por el que además después ya nos cobraron por sentencia del Consejo de Estado y ahora nos lo van a cobrar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida sea la tarea de Ervin Hoyos. Hay guardián en la heredad, luz en la puterna y guardián en la heredad. Alguien se ocupa de las cosas de Colombia y hay una comisión encargada de seguir una por una las decisiones de la JEP para que no nos siga metiendo goles de esta naturaleza. Este magistrado, insistimos, debiera estar preso. Si la JEP tuviera algún sentido del decoro, ya habría ordenado una investigación a partir de los documentos que muestra Ervin Hoyos y que no tienen discusión ninguna porque son documentos públicos, documentos oficiales. Ah, no, pero con la JEP no cuenta nada porque para la JEP no existe el derecho en Colombia. La JEP está por encima del derecho. La JEP se hizo, se fabricó para ayudar a las FARC y las están ayudando. Y dice que los acuerdos de paz se hicieron pensando en las víctimas de las FARC. No, se hicieron pensando en las FARC, en los bandidos, en sus familias, para atacar al ejército de Colombia, para atacar las instituciones y para convertir en mártires lo que fueron simplemente unos bandidos. Este caso de este sujeto queda para la historia que apenas se inicia. En buena hora, Ervin Hoyos nos dijo que seguirán uno por uno y paso por paso las decisiones de la JEP en este campo, en el campo de declarar como víctimas a los que han sido simplemente unos bandoleros guerrilleros dados de baja por el glorioso Ejército Nacional. Esto es muy grave porque en este caso, el caso de los desaparecidos es el caso 03 que está llevando la JEP. Y el caso 03 inicia con bombos y platillos mostrando los resultados de la JEP en Dabeiba y nos están mostrando que inician a esclarecer los falsos positivos con un falso positivo. Entonces, si en algo se tenía, digamos, esperanzas de que se iban a encontrar realmente respuestas y que la JEP iba a buscar todas las fosas comunes de los que secuestró las FARC y los desaparecieron, las fosas comunes de los cientos de niños y niñas que fueron reclutados, fusilados porque no se dejaban abortar, porque se comían una panela, porque hacían cualquier cosa de estas y que se iban a buscar esas fosas. Y ahora resulta que pues nos están mostrando hechos como este. Esto es lo que preocupa, porque aquí estamos frente a una institución que recoge datos y los procesa para mostrárselos al país, en donde se supone que inicia la verdad, el establecimiento de la verdad, y nos damos cuenta que es más bien la manipulación de la verdad. Así que eso es muy delicado y por eso la Federación Colombiana de Víctimas ha creado la Comisión Civil de la Verdad, y esta es la primera investigación. Lo hemos denominado el caso 01 de Dabeiba, el primer caso de esclarecimiento que hace la Comisión Civil de la Verdad. Y vamos a investigar todos los casos que está inspeccionando la JEP para hacer una verificación y darle confianza al país, que eso es lo más importante. El día que la JEP haga una investigación que está bien hecha, pues diremos, ahí están actuando bien. Pero donde lo hagan mal, estaremos denunciando que no le están diciendo la verdad al país y que están engañando la verdad, sobre todo porque de esto se tiene que derivar la verdad histórica, y esto es absolutamente grave para la verdad histórica. Muchas gracias, mi doctor Londoño. Un gran saludo y, como siempre, a su disposición.